Hola a todos, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Leonardo Ramírez, soy el profesor de joyería acá de Esteban Echeverría, específicamente de la Casa de Cultura, que tenemos la Escuela de Artes y Oficios, y bueno, me encargo de enseñar este oficio que se llama joyería. Me voy a sacar el barbijo ya que estoy solo, que es importante respetar el protocolo para poder hacer cualquier actividad que querramos hacer. Y bueno, hoy, como les decía, les voy a explicar cómo se realiza un dije calado, que es una de las técnicas y una de las piezas que solemos hacer en la escuela. Y bueno, les paso a presentar las herramientas como primer lugar para que ustedes puedan conocer las herramientas y cómo se realiza el procedimiento para hacer una medalla. En primer lugar, necesitamos una mesa estable para poder trabajar, ya que es muy importante estar cómodo en la hora de trabajar. Y bueno, también es necesario conseguir algunas herramientas específicas que son muy específicas de la joyería, ¿no? Bueno, yo voy a presentarles las herramientas. Por ejemplo, voy a utilizar un pedazo de madera que en joyería lo llamamos esteca. Esto lo pueden realizar con un pedazo de machimbre y bueno, se le hace un corte para que la sierra podamos trabajar con la sierra en este lugar, ¿sí? Vamos a necesitar un sargento. Esto sería para sostener esta madera en la mesa, para fijar en la mesa. Explico esto porque es de una manera práctica para poder adaptar nuestro lugar de trabajo para la joyería. Entonces, paso a explicar las herramientas fundamentales de la joyería, que sería el arco de calar y la sierra que vamos a utilizar para poder cortar el metal. El metal que vamos a utilizar hoy va a ser de alpaca para hacer la demostración. Aunque en cualquier metal se utiliza la misma técnica, para plata, oro, o cobre, bronce, etc. Se puede utilizar cualquier metal para esta técnica. Bueno, este sería el arco de calado, ¿sí? Acá se le coloca la sierra, sierras pelo se llama. Por ejemplo, vienen en sobrecitos de a docenas, digamos. Son muy finitos. Este que yo voy a usar hoy viene por número. El que voy a usar hoy sería 3-0. También es importante saber que para cualquier otra cosa que querramos realizar deberíamos entender cómo funcionan las sierras, pero bueno, tal vez en otro capítulo o en otro tutorial vamos a explicar más detalladamente esa parte. Bueno, después voy a usar unas pinzas, son pinzas comunes, digamos. Son pinzas comunes, limas, una lima gruesa para en caso de que debamos limar muchas cosas muy ásperas. Y después también tenemos lo que sería la lima propia de la joyería, que son unas limas suaves que no dejan mucha marca en el metal. Este es el que más se utiliza en joyería. Como les decía, el metal que voy a utilizar es alpaca. Así también se vienen en planchas de cobre, de bronce, de plata. Bueno, pero hoy vamos a utilizar alpaca. Yo lo que hice acá es pegarle un papel adhesivo para que yo pueda dibujar, digamos, acá ya tengo dibujado la medalla que vamos a hacer. Entonces, es importante pegarle un papel para que yo pueda graficar arriba del metal y después, bueno, eso se despega y nos quedaría el metal solo. Bueno, alpaca, el espesor es 0,8. Bueno, es importante, si vamos a hacer un dije o una medalla redonda, hacer la ayuda de una plancha de círculos que viene mucha ayuda. Un martillo, en este caso tengo un martillo de goma, ¿sí? Pero también esto es para hacer solamente algo muy, muy poquitito. Después me voy a hacer la ayuda también de una herramienta que se llama cubo de círculos, que se utiliza mucho en la joyería con su respectivo embutidor, se le llama esto, para poder darle una forma cóncava. Y bueno, por ahora vamos a utilizar estas herramientas como herramientas fundamentales.
No sé si acá el... ¿Cómo es? Se puede apreciar la máquina que voy a utilizar para perforar, que es una combinada, una máquina que viene ya con una tripa de perforación. Y voy a utilizar una mecha de 1 milímetro para poder hacer este dije. ¿Qué más? Ah, me estaba olvidando. Una lija. También es importante tener una lija, porque generalmente los materiales vienen rayados y sabemos que en la joyería esas rayas hay que sacarlas para que quede un pulido lindo, ¿sí? Así que estas serían las herramientas que vamos a utilizar hoy. Y bueno, les paso a mostrar lo que sería el proceso de cortes y demás para hacer esta medalla. Bueno, en primer lugar, lo que yo hice, ya lo hice previamente, graficar un círculo con la regla que les había mencionado hace un ratito. Y ahora lo que voy a empezar a hacer es cortar con la sierra, que ya lo tengo preparado también, este círculo para poder darle la forma a la medalla. Bueno, empezamos. Voy a empezar a cortar. Como les decía, vamos a cortar primero el pedacito que vamos a utilizar. Es importante fraccionar el metal para poder manipularlo mejor. Por eso voy a sacar este pedacito. Ahí está. Dejamos por un lado, digamos, el material y ya tengo fraccionado el pedacito de metal que yo necesito para hacer esta medalla. Como ya tengo graficado acá la medalla y el tamaño y de lo que yo voy a hacer, se puede hacer más grande, eso ya dependería del gusto de cada uno. Pero bueno, voy a tratar de hacer algo estándar. Y voy a calar. Como les decía, voy a hacer un calado que sería de una flor con un picaflor, por ejemplo, con un colibrí. ¿Sí? Ahí voy a marcar con una cruz donde van a ser los pétalos después. Ahora lo que voy a tener que hacer acá es, digamos, perforar el metal para que yo pueda realizar ese dibujo que quiero hacer. Bueno, pasamos con la máquina. Ahí está. Bueno, ahí perforé, como les decía, uso una mecha de 1 milímetro con la máquina a muy pocas revoluciones para que la mecha no se desafile. Es muy importante tener en cuenta ese detalle porque las mechas son un poco caras y hay que cuidarlas y se cuida a través de pocas revoluciones con la máquina para poder trabajar más tiempo con la mecha. Bueno, ahora, como ya previamente, como les decía, para que no se haga tan largo este video, ya había hecho 2 agujeritos más para que, para ir adelantando algo. Pero el proceso de la perforación siempre es lo mismo. Se marca en donde uno quiere perforar y, bueno, después ya se pasa a lo que sería el dibujo y todo demás. Bueno, lo primero que voy a hacer es darle forma a la medalla que voy a realizar con la sierra. Me voy a hacer voy a utilizar un pedacito de vela para lubricar las sierras para que corra mejor, digamos, cuando yo estoy cortando. Bueno, empezamos. Thank you.
Ahí estaría. Acá ya corté lo que sería el círculo que voy a utilizar, ¿sí? Bueno. Vamos a limar un poquito. Ahí está. Con la ayuda del cubo, como les decía, le voy a dar. Ahí está. Voy a doblar esta argollita que voy a hacer. Y bueno, ahí ya tenemos la forma como bombeada o cóncava, como le pueden, lo quieran llamar. Y ahora vamos a hacer lo que sería el dibujito. Voy a marcar las hojas, los pétalos de la flor. Si ustedes quieren, también pueden pegar alguna fotocopia para calar el dibujo que ustedes prefieran. En este caso, por ejemplo, como es una florcita, yo estoy solamente calando, digamos, ¿cómo sería? A ojo el dibujo, porque es algo para mostrarle cómo es el calado en sí. Y terminamos los pétalos de la flor. Ahora le vamos a hacer el tallo. Ahí está. La flor terminada. Ahí. Ahora voy a hacer el pequeño detalle que sería el picaflor, ¿sí? Que es el toque principal que va a tener esta pieza. Bueno, acá ya terminé el detalle que sería el picaflor con la florcita que le estaba hablando. Bueno, ahora nos quedaría despegar el papel, agrandar un poco lo que sería en donde va a ir la argollita y bueno, después ya se puede lustrar y bueno, utilizarlo. Ahí ya agrandamos lo que sería esta parte donde va a ir la argollita.
Bueno, nos quedaría despegar el papel, por eso es importante hacer el uso de este papel adhesivo que se consigue en cualquier librería y bueno, nos ayuda muchísimo a, bueno, a facilitar, digamos, el tema del dibujo y todo eso. También hace una, cumple una función de proteger el material porque de esta manera se raya menos también, ¿sí? Ahí quedaría nuestro dije. Ahora lo vamos a lustrar, le vamos a pasar un poquito de lija, lo lustramos y listo. Bueno, vamos a limpiar esto. También podemos utilizar un pincel para ir sacando, digamos, los restos de metal que fuimos cortando. Bueno, voy a cortar, usar la lijita. Ahí estaría. Es un poquito nada más. Ahí está. Bueno, ahora nos quedaría poner la argollita, que ya lo tengo por acá preparado. Me olvidé de comentarles, pero bueno, sería una argollita común. No sé si se puede apreciar acá. Y bueno, vamos a hacer la ayuda de esta pinza para poder meterlo acá. Para eso les decía que íbamos a agrandar este agujerito que teníamos. Por acá tenía otra pinza también. Así que, y con eso ya estaríamos terminando. Este sería los pasos básicos, digamos, como para poder hacer una medalla. Ahí. Lo que falta, después de esto que hicimos, el calado y darle la forma, es necesario hacer un pulido que se puede hacer a mano con una franela, por ejemplo. Se puede lustrar, digamos, con una pasta de pulir o también se puede hacer la ayuda de lo que sería una máquina, que es lo que le da la terminación final, que bueno, ahora se los paso a mostrar también cómo funciona y de paso conocen la máquina y cómo se utiliza, ¿sí? Por acá vamos a dejar esto. Voy a prender la máquina. Ahí está. Vamos a pulir. Ustedes van a notar que se va a ensuciar un poquito con la pasta, pero eso con el paño se sale todo después. Ahora van a ver, digamos, lo lindo que queda. En la joyería el pulido es algo que le da vida a las piezas. Esto se pasa suavecito, no es necesario es apretarlo mucho. Ahí terminaríamos. Ahora, como les decía, nos queda como manchitas negras y eso es necesario utilizar la ayuda de esta franela para poder sacarle todo el resto de pasta de pulir. Esto, por ejemplo, la máquina cumple la misma función de lo que nosotros hacemos usualmente en nuestras casas. Limpiando una pieza que lo dejamos de usar, ¿sí? También pueden utilizar otras cosas como bicarbonato o cosas así para poder sacar las manchas del metal. Bueno, y ahí quedaría nuestra pieza finalizada. Miren qué lindo que queda. La florcita con el picaflor, una medalla estándar, digamos. Ahora vamos a ver, vamos a ponerle una cadenita que tengo acá por acá. A ver, para hacer la presentación para que ustedes puedan realmente apreciarlo mucho más. Tengo una cadenita acá. Ahí. Miren cómo quedaría. ¿Sí? Y esto sería joyería. Esto es uno de los cursos que brindamos acá en la Escuela de Artes y Oficio. Si ustedes quisieran, digamos, aprender este oficio, obviamente pueden entrar en las páginas del municipio para que ustedes puedan enterarse de todos los cursos que tenemos en la escuela y de esa manera también ver todos los trabajos que vamos haciendo con los profesores. Y bueno, si ustedes hicieron algo con estos videos, les recuerdo que pueden mandar las fotos o algún comentario para también nosotros entender, digamos, si ustedes vieron o vieron, hicieron. Y eso estaría bueno. Esto, si tienen fotos de algo que ustedes hayan hecho,
Como les decía, pueden enviarnos las fotos en la página del municipio y así nosotros sabemos también qué es lo que se están haciendo y también nos pone contento que las personas a través de las casas puedan aprender algo y es una manera de ayudar también a nuestros vecinos. Bueno, para finalizar, vamos a poner en su cajita y ya terminamos con esto. Así que, como le decía, es difícil esta situación de la pandemia. Les quiero decir también que sean conscientes, cuídense, respeten los protocolos, usen barbijo, por favor. Y bueno, nos estaríamos viendo en la próxima.